Buenas tardes, aquí estoy de nuevo. Hoy os voy a hacer unas patatas revolconas o mareadas, como le llaman. Lo primero, ya tengo el agua casi hirviendo. Le voy a echar dos hojas de laurel. Tengo ya unas patatas chascadas, le he puesto cuatro patatas. Luego ya os lo escribo. Y ahora les enseño cómo chascar las patatas por quien no lo sepa. Ya le he echado una cucharadita de sal. Bueno, os voy a enseñar cómo chascar las patatas. Ya las tenía chascadas unas cuantas. Esto va así, que haga el crack. Se han de hervir 15 o 20 minutos, depende de la calidad de la patata. No he puesto mucha agua, simplemente para cubrirlas. He puesto las dos hojas de laurel y ahora, bueno, pues nada, a esperar que se hiervan las patatas aquí. Las patatas revolconas estas, de esto voy a hacer unos torreznos. Le he puesto cuatro ajos. Pondré un poquitín de pimienta de la Vera, de un poquitín de picante y otro de suave, normal. Con aceite y luego ya os iré diciendo. Y al final, una vez esté cocinado, pongo sal gorda en los torreznos. Bueno, pues las patatas ya están hechas. Cierro el fuego y ahora iré a escurrirla y me quedaré con dos cachitos de caldo porque las tengo que chafar las patatas y para ir añadiendo un poquitín de caldo. Bueno, pues voy a escurrir las patatas. La hoja de laurel evidentemente la quito. Guardo dos cacitos de agua. Por si quedan secas las patatas, las voy a poner en una tacita. Voy a echar las patatas aquí para chafarlas bien. Las chafaré con un tenedor. Tampoco hace falta que queden hechas puré, hay gente que sí que le gusta, pero bueno, se pueden hacer de ambas maneras. Voy a tapar las patatitas, las patatas. No llevan sal. Le voy a echar un poquitín de caldo de las patatas para que no queden tan resecas. Quedan muy sabrosas, estas patatas son muy ricas. Hay quien las llama revolconas y hay. Cada sitio tiene su manera. Ahora yo las conozco más como extremeñas, de donde es mi compañero. Sé que a mi cuñada Maruchi gustan mucho, pero dice que engordan. Porque claro, las patatas solas no, pero llevarán el torrezno, el pimentón de la Vera
Yo voy a mezclar los dos porque nos gusta un poquitín picante. De ajos, ahora os lo enseño, que primero voy a freír los ajos con el pimentón y luego pasaré a hacer los torreznos ya para terminar el plato. Voy a echarle más caldillo. Para que queden más ligeritas. Con el tenedor se chafan muy bien. No hace falta el triturador de patatas ni eso, porque no quiero que echen, que queden hechas tampoco un puré. Generalmente se sirven en cazuelas de barro, pero yo no tengo porque se me rompió una, tengo una y les voy a poner el plato. Bueno, pues mirar la textura que han cogido. Bueno, pues voy a pasar, tengo el aceite calentando un poco. Lo primero que haré será echar los ajitos para que se doren. Bueno, cuando empiecen a saltar un poco, le echaré el pimentón de la Vera, un poquitín de picante y otro dulce. Dejaré dorar un poquitito solo. Pues voy a retirar un poco para ponerle el pimentón para que no se queme. Bueno, pues voy a echarle una cucharadita pequeña de café. Del picante. Pero nada, una puntita solo, ¿eh? Y otro del dulce. Lo voy a mover rapidito para que no se queme, porque como el pimentón y los ajos se quemen, da un amargor que ni te explico. Por esto lo retiro del fuego, porque va todavía cociendo. Los ajitos se van dorando poco a poco. Y todo este majadito va a las patatas que he chafado. Que quede bien revuelto. Bueno, pues ya está revueltito. Lo aparto un segundo para poner la otra sartén para hacer los torreznos. Que se vaya calentando.
Esto lo dejo aquí aparte para llevármelo ahora con las patatas. Voy a poner otra sartén. Bueno, pues voy a echarle un poquitín de aceite a la sartén. No tantos como he visto que hacía según qué personas. Voy a dejar que se caliente un poco para tostar bien los torreznos y añadirle luego. Pasaré a echarle los torreznos. Bueno, el trozo de papada, yo digo los torreznos una vez estén hechos. Sal no le pongo porque se la he hecho al final. Paso a bajar un poquitín el fuego. Bueno, paso a echarle la salsa que he hecho con los ajitos y el aceitito. Lo chafaré un poco. Para que se vaya mezclando. Le voy a echar más ajitos. El caldito. Voy a ir tapándolo para que se mezcle todo. Al final me ha quedado hecho casi un puré, como muchos hacen.
Bueno, la mayoría lo hacen como un puré. Bueno, pues los torreznos ya están hechos. Paso a cerrar el fuego. Los pondré en un plato con papel de cocina para que no suelten tanta grasa. Y luego ya lo mezclaré con las patatas. Y a puntito para comerlo. Bueno. A ver que termine de chispear. Voy a retirar la tapa. Cogeré un platito con el papel de cocina para sacarle la grasa. Bueno, pues podéis ver cómo han quedado. Que se escurra un poco el aceite. Y luego lo mezclo con las patatas. Bueno, pues voy a echarle un poquitín de sal gorda, ahora que ya están fritos por encima. Por esto no lo he echado antes, tampoco hace falta mucha. Bueno, pues vamos a mezclar los torreznos con las patatas. Los hubiera podido hacer a tiras como le gustan a mi compañero, pero me los cortó la chica así y ya lo dejé, no se me ocurrió en el momento. Bueno, los voy a dejar así y los otros los picaremos nosotros dos para que no se llegue ni tanto el bol. Y aquí quedan las patatas revolconas con los torreznos. Espero que lo probéis, os gusten, le deis dedito arriba, os suscribáis y tocar la campanita. Un beso a todos. Y hasta la próxima receta. ¡Nos vemos!